Bienvenidos y bueno, después de este intro donde les quiero decir que tú misma puedes hacerte tus uñas, pues vamos a comenzar con el video. Vamos a utilizar estos pinceles que son de mi nueva colección LR Beauty. Son tres liners. Vamos a utilizar este que es el más pequeñito para, pues porque vamos a estar poniendo cristales y es el que vamos a utilizar. También vamos a utilizar este nuevo pincel, bueno, esta nueva herramienta es para pegar los cristales, un aplicador de cristales. Por un lado trae lo que es la cera y por el otro lado trae un puntero precioso, muy, muy bonito. Y bueno, aquí tengo ya las uñitas listas de la modelo y le vamos a estar poniendo los cristales. Fíjate bien, vamos a comenzar quitando el polvo, muy muy bien el polvo de todas las uñas desde el nudillo del dedo hasta por la parte de abajo. Hay que quitar bien el polvo porque vamos a estar utilizando nuestro top coat, nuestro gel y pues todo lo que vamos a utilizar para decorar. Este también es de mi colección, LR Beauty Ringstone Gel No Wipe. Está súper denso, muy muy durito. Mira, lo pongo bastantes segundos. Ahí conté, recuerdo, 15 segundos que lo estuve poniendo hacia abajo y ni siquiera se movió el gel. Esto nos ayuda muchísimo porque quiere decir que los cristalitos a la hora que lo estamos aplicando no se nos están moviendo. Bueno, vamos a utilizar nuestro aplicador de cristales que por este lado trae cerita, es el puntero y este nos sirve para muchas cosas. Fíjate, nos sirve para limpiar, nos sirve para acomodar los cristales o para limpiar esta área cuando se nos corre el gel o alguna cosa. Aquí está la parte de la cera, viene muy sensible con cualquier toquecito, aunque no necesitas hacer presión para agarrar el cristalito, solamente tocándolo y ya la cera lo recoge. Así que es muy muy padre, no vas a batallar a la hora de querer agarrar los cristales. Y bueno, mis pinceles aquí te los muestro una vez más. El LR Beauty son tres medidas de brochita. Vamos a utilizar la más pequeña para aplicar el gel y ir viendo cómo es que vamos a estar acomodando los cristales, por qué en esa área. Todo eso es muy importante. Bueno, como mis pinceles están nuevos, vamos a rociarles un poquito de alcohol y pasarlo por la brochita para que se pongan blanditos. Aquí vamos a poner el gel solamente en área de cutícula porque ahí vamos a estar poniendo los cristales. Fíjate bien en esta área, pero lo que vamos a hacer, fíjate, vamos a tomar el gel de la orillita para que se te haga más fácil y no se quede esa tirita de gel que a veces se queda y se escurre por todos lados. Fíjate bien, de la parte de la mitad de la uña vamos a poner el gel hacia un costado y luego hacia otro. Que no esté pegado en la piel o encima de la piel, pero tampoco que esté muy separado, porque entonces se ve como crecimiento y no queremos dar esa apariencia. Así que lo ponemos en esa parte, nada que no toque piel. Y luego vamos a poner nuestro top coat, el que tú tengas, yo utilizo este. Lo vamos a poner sobre toda la uña. Primero en toda la uña para que no sea muy fácil. En toda la uña le vamos a dar como que le estamos dando terminado. Y al último vamos a pasarlo por encima del otro gel. No se contamina mi brochita del top coat. El gel es durito, no se pega con el otro, así que no te preocupes por eso. Tienes que limpiar muy bien las áreas alrededor si es que manchaste o dejaste gel en área de piel. Ahora sí, mira, suavecito vamos a tomar cada cristalito
y lo vamos a poner justo en esa área. Fíjate que puse uno mediano y el otro es más pequeño, pero los estoy poniendo casi pegaditos a cutícula. Eso va a parecer que está así muy, muy, muy pegadito y parece en realidad que es una uña pues recién hecha. Si lo pones más retirado, parece que ya hay crecimiento y esa apariencia no está muy buena, y menos cuando le vas a cobrar las uñas a la cliente y dice: "Hey, parece que ya hay crecimiento, parece que ya necesito retoque". Bueno, los cristales también son muy importantes para eso. Aquí estoy quitando un poquito de gel que se escurrió al lado. Con el puntero acomodo los cristalitos y ya, muy fácil, lo llevo a la lámpara por 60 segundos mientras decoras la otra manita o agarras decoración que vas a necesitar. Como en este caso, con la misma brochita, yo voy a poner el Ringstone Gel, el mismo que utilicé antes, y voy a poner muy, muy poquito, así a toquecito, suavecito, sesgado en esta uña. Es lo que vamos a hacer. Y con el puntero vamos a estar tocando el gel para después que este foil se pegue en el puntero y así lo pueda yo acomodar sobre la uña. Este le va a dar una luz súper hermosa y súper bonita a lo que es mi decoración con cristales. Aunque tenga solo una línea de cristales, se va a ver muy brillosa toda la parte central por el foil. Así que mira, lo curamos en lámpara y ya curado en lámpara, pues ya no se va a mover el foil. Así que le voy a poner más gel arriba, pero ahora sí bastantito gel, para que mis cristales se sumerjan ahí y quedan bien pegaditos. La idea de poner bastantito gel es que la base del cristal que pongas queda sumergida en ese gel, pero no que el cristal se cubra completamente en el gel, porque entonces pierde su brillo. Entonces hay que ponerle muy poquito y después le vamos poniendo los cristalitos uno a uno, así como sesgadito. Acuérdate que comenzamos en medio con un cristal grande y hacia los lados abrimos con cristales de medianos a pequeños. Eso va a ver que eso va a darle un diseño muy hermoso, muy, muy bonito a lo que estás haciendo, y se va a ver pues muy simétrico, muy lindo. Y mira, parece que tiene muchos cristalitos regaditos ahí, pero en realidad es el foil que pusimos en la parte de abajo. Ahí ya vamos a curar la lámpara y sacándolo de lámpara le puse un poco de top coat todo alrededor. Eso no sé, se me pasó grabarles. Aquí vamos a poner, mira, bastantito gel. Pero ¿por qué solamente en esa área y bastantito? Porque vamos a poner un cristal súper extra mega grande. Y esto lo vamos a hacer de distinta manera. Mira, ponemos mucho gel, ponemos nuestro cristal y sin mover la mano, porque ese cristal está súper grande, lo vamos a curar en lámpara. Una vez que salió de lámpara, ahora sí vamos a poner más gel a todo alrededor y solamente a la mitad de la uña, porque vamos a estar poniendo cristales de grandecitos a medianos, entonces no quiero que se me vayan a mover, y entonces voy a optar por decorar la mitad de la uña y después la otra mitad. Así que contorneamos todo ese cristal que pusimos en ese espacio hasta la mitad de la uña y luego vamos a poner los cristales uno a uno, pegaditos, bien pegaditos, porque esta uña va a ir completamente saturada de cristales. Ahí está, ya lo hicimos, así quedó. Curamos en lámpara por 60 segundos, porque pues están muy grandes los cristales y queremos que la luz entre muy muy bien y que cure nuestro gel. En este punto no nos preocupamos por poner top coat encima del gel, porque este gel no necesita limpiarse. Dice Ringstone Gel No Wipe. No necesitas limpiarlo, no deja capa de inhibición. Entonces le podemos dar terminado, así como lo estamos haciendo en este momento, con los puros cristales, sin tener que poner o contornear cada cristal de top coat. No lo necesita porque mi gel no se limpia, no deja capa de inhibición. Así que bueno, bien recomendado el Arbutus Ringstone Gel. Y obviamente pues con los pincelitos y con el aplicador de cristales. Todo lo van a encontrar en mi tienda www.lrbeautynails.com. Bueno, también se los voy a dejar en cajita de información para que vayan directo.
Y bueno, esa uña que tiene muchísimos cristales, solamente lo quise hacer así para que ustedes vean cómo pegar los cristales grandes y cómo hacer pues ese decorado si queremos decorar toda la uña. Ya vimos que lo hicimos en mitad y que los cristales grandes primero se ponen, se pegan primero. En esta otra, fíjate que puse una lineecita de gel, después el top coat y después tres cristalitos, uno grande, dos pequeños a la orilla y se mira una decoración tan hermosa que parece, no sé, algo súper, súper elegante y simplemente son tres cristalitos. Mira qué hermoso. Bueno, esta decoración pues me gustó muchísimo. No hubiera querido ponerla de todos los cristales, pero yo les quise mostrar en caso de que te guste usar mucha cristalería, así lo puedes pegar. Este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. No olvides regalarme un like, dejar tu comentario y suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.